¿cómo están ustedes? Aquí estamos en Luna TV, su canal 53, en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. Miércoles, mitad de la semana, pero también es mitad de mes, del mes 6, 15 de junio del año 2022. También el, la mitad del año, ¿eh? Miti, miti por todos los lados. Gracias, Padre, por tantas bendiciones. Bendice a Luna TV, bendice a sus propietarios, bendice a todos los que aquí laboran, bendice este espacio, bendícenos a nosotros, sobre todo, Señor. Bendice toda esa gente linda, ¡muah! Bella, hermosa, que cada día está con nosotros haciendo sus denuncias. Nosotros desde aquí les ayudamos con las soluciones. Estamos en el aire en el 809-226-3353. De inmediato le comparto la foto del día de hoy, que ustedes saben que tiene su mensaje bello, subliminar. Detrás de cada persona valiente y decidida hay una historia que la hirió y la hizo ser más fuerte. Entiendan eso, ¿eh? Que no es por sí que la gente es valiente, es decidida. Algo le ocurrió a esa persona para ser fuerte y ser decidida. Porque dicen, como les digo siempre, lo que no te mata te fortalece. Así es que reflexionen al respecto. Hay cosas buenas, hay cosas positivas. Y usted, no importa que le caigan cosas malas, si no te mató, tira para adelante que te va a hacer más fuerte. Tengo por ahí una rueda de prensa, no hay imágenes de eso, ¿eh? Simplemente voy a poner un audio de una amiga, no voy a poner el audio, es una rueda de prensa del Comité Pro Reconstrucción de la Zona Sur de Santiago, ¿eh? Juntas de Vecinos de La Ceibita, Villa Jerusalén, Los Lirios, Cerro Blanco, La Joya, Los Cerritos, Callejón de los Chivos, Los Manguitos, El Papayo, La Noriega y El Guano. Son esas 11 juntas de vecinos, esos 11 sectores, quienes están reclamando a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas que inicien los trabajos de reconstrucción y pavimentación de calles y callejones de cada uno de esos sectores que el presidente visitó el sábado pasado allá la comunidad de esos sectores y le prometió el asfaltado y por ahí no ha pasado nadie. Le dio la orden. Ah, dicen ellos que al arquitecto Alexis Sosa para que le empezara de inmediato los trabajos en esos sectores y esta es la fecha que nananina, nananina y no han ido todavía por ahí. Ellos me mandaron un merenguito que yo se lo voy a compartir aquí, le voy a poner el audio del merenguito aunque sea un pedazo, para que ustedes vean lo que ellos están pidiendo a través de ese merenguito. Alexis Sosa, resuelve, resuelve. El presidente te dijo que resolviera. Ya está haciendo el chivo loco. Ya estamos cansados de tanta promesa. La Noriega, queremos asfalto. La Ceibita, queremos asfalto. El Papayo, queremos asfalto. Cerro Blanco, queremos asfalto. Allí en Los Lirios, queremos asfalto. Jerusalén, queremos asfalto. En Los Cerritos, queremos asfalto. En La Ceibita, queremos asfalto. En El Papayo. Señores, Alexis Sosa, resuelve. Ella está bueno por el lado. ¡Uh!
Francis Sosa, resuelve. Esta calle dan pena, mucho polvo. Cuando llueve, mucho lodo. Señor, esto da vergüenza vivir para acá. Eso da pena, señores. Estamos hartos ya. La gente enfermándose de polvo y todo el baile. Se lo voy a dejar hasta ahí. Pero ellos tienen razón. Hace mucho que a ellos se les están en pie de lucha porque han asfaltado por el mundo entero aquí, en lo que hablo de mundo entero, el territorio nacional, que es nuestro mundo, aunque el mundo exterior es otro, pero nuestro mundo como dominicanos, y a ellos no les llega nada. Y ellos tienen hoy su rueda de prensa y nos comprometemos a pasar las imágenes por aquí, las conclusiones, porque ellos dicen que de no escucharles sus reclamos, y como dicen ellos en el merengue, ahí llegó la para, que ellos van a iniciar una jornada de lucha. Nos hablaron de que van a tener una marcha hacia la gobernación, reclamando eso, y esas comunidades son bastante participativas. Les deseamos el mayor de los éxitos y claro que sí, que lo apoyamos en esas gestiones, porque en más de una ocasión he sido testigo de que ustedes han siempre estado reclamando eso, han estado reclamando por mucho tiempo, y que todavía es la fecha que a ustedes todavía no le llega nada. Y cualquiera cansado de hacer gestiones, yo misma le entregué cartas al presidente Abinader en noviembre del año 2020, fue que ganó Bello, en el año 2020, para eso, que la mandaron conmigo las cartas y todavía están esperando. Ahora el presidente visitó la zona sur la semana pasada cuando estuvo aquí, le prometió a ellos que sí le iban a hacer el trabajo. Y todavía es la fecha que ellos no han comenzado. Y que le dijo Alexis Sosa delante de ellos que sí le, que iniciara de inmediato la pavimentación y las correcciones del lugar. Y todavía no han hecho nada. Por esa razón sacaron su merenguito ahí, lo más bonito. Y aparte de eso, la rueda de prensa con una marcha que van a anunciar en esa rueda de prensa, para entonces reclamar, y por ahí seguirán con su jornada de lucha y que tienen todo nuestro apoyo. Guay. Hoy es el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el abuso de, y maltrato de las personas mayores. Hay una foto por ahí. Y quise ponérsela para llamar la atención, mírenla ahí. El día 15 de junio es el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato a la Vejez. O al adulto mayor, como le decimos. Señores, a veces tratamos a los viejitos como algo despectivo, algo ya desechado, ya algo que no sirve, que nada es útil, y que ese viejo es loco, y que ese viejo está mal, y que ese viejo qué sé yo qué. Señores, a tomar conciencia que ese viejo tal vez tuvo muchas cosas buenas durante su era de productiva, y ahora está siendo maltratado y abusado. Yo la conversaba con alguien eso, yo creo que fue ayer, o en la mañana de hoy, sí, que lamentablemente ya vamos por ahí para coger la curvita, y es muy doloroso cuando un hijo coge un viejo de eso y lo lleva a un hospicio y lo tira ahí, nada más pagan y lo sueltan en banda. Que Dios me libre. Pero la realidad es dura. Entonces, todo eso hay que tomar conciencia. Quieran sus viejitos, visité a una amiga la semana pasada que tiene su mamá que ya borró por el Alzheimer. ¿Alzheimer qué se llama? Sí, el Alzheimer. Y ella tiene su mamá como una muñequita y la trata como una bebé y la mamá no la conoce a ella. Pero ella dice, ese es mi bebé, Angelita, esa es mi muñeca. Esa Inés, que Dios te bendiga. Tú sí estás haciendo el trabajo de una buena hija.
Así es que vamos a crear conciencia. Oigan, hay otra mello, ahí está, si me duela. Dale, que punta de lápiz no mata. Eso no mata, punta de lápiz. Los diputados de la República Dominicana, nuestra bancada de la Cámara Baja, nuestros legisladores acaban de aprobar un préstamo de 600 millones de dólares en una única lectura. Dos contratos de préstamo que totalizan los 600 millones de dólares y que serán utilizados en el reconocimiento a las medidas cumplidas en la matriz del programa para la sostenibilidad del sector eléctrico y un programa de operaciones de políticas de desarrollo. Chupe usted y déjeme el cabo de ahí para adelante. Según la motivación del presidente Luis Abinader en la carta enviada a los diputados, el primer préstamo de 250 millones de dólares busca brindar liquidez presupuestaria al gobierno dominicano en reconocimiento a las reformas políticas del sector eléctrico, como lo establecen las cláusulas del endeudamiento. De la primera cuota de préstamo será pagada en el 2027 y la última en el 2041. Cojan ahí para que ustedes vean cómo vienen las cosas. Con una gracia de 5 años, con una comisión de crédito de un 0.5% anual, apreciable a los montos. ¡Guay, mi madre! Ya sí fue verdad. 250 millones de dólares, 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 papeleta verde. Y la luz cada vez más cara. A mí me llegó, ay, yo creo que lo tengo por aquí, recibo. 5,000 cañones. Y la casa mía está vacía. Nada más se consume luz de noche. 2 personas. Mello, 600 millones, 250 para el sector eléctrico, para incentivar no sé qué, y la luz cada vez más cara. Guay. Que Dios perdone. Pero dicen que puntelapi no mata. Levantamos la mano. Aprobamos. Y en el 2027, cuando ya ellos no estén ni cerca de las curules que hoy ostentan, entonces hay que empezar a pagar cada uno de nosotros todos esos millones de dólares que han endeudado este país de una forma alarmante. De ahí es que no tenemos ni nosotros ni con qué comer. Usted sale a la calle, aquí no hay de nada, aquí no hay circulante, la gente se la está llevando quien lo trajo. Porque los vendedores, hasta los que te venden la botellita de agua en la calle, te dicen, no hay un chele, me está llevando quien me trajo. Qué dolorosa situación que estamos pasando los dominicanos, porque no sabíamos que iban a pasar por tantas y tantas penumbras en esta situación, porque es verdad que sabíamos que venían crisis pospandémica, que ya venía por ahí el asunto de las crisis financieras y todo ese tipo de cosas, pero oigan, es más de lo que esperábamos. A su orden, buenas. Ay, mi querido Tito, ¿y usted? Aquí, esperando su programa, pa. Ay, para desahogarse un ching. ¿Usted no vio lo que le mandé? Ay, déjeme ver, no lo he visto. Dígame, a ver, cuénteme. Me coja por ahí, ay, virgen, ya está grave. Esto es grave. Ese es el próximo que viene. Señor, que tenga misericordia. ¿Lo encontró?
Aquí voy, sí, ya vi. No, no, y cuando el río suena... Agua, piedra trae. Ya usted sabe, ay, cuando uno cobra los chelitos de la pensión... Ya, ya para no nadie, ¿eh? Para nadie hay nada. Hay que comprar que sea medio saco porque ya de que viene, viene. No, es que está ahí. Eso no es que nada. Pues ya usted sabe. Gracias, mi corazón. Bendiciones. Sí. Que Dios me lo proteja siempre. Oigan, no va nada bien lo que estamos viviendo en la actualidad. Ay, señora, se le metieron a Sergio Carlos el antinoti en su apartamento de Atlanta, en Estados Unidos, Mello. Le entraron el Sergio Carlos, reconocido comunicador, reveló que delincuentes entraron a su apartamento y cargaron con varios relojes de su propiedad, así como de importantes documentos. El robo fue en su apartamento en la parte norte de Atlanta y reveló que el sector es de clase media y criminalidad es bajita pese a lo que les robaron. Señores, no es solamente en República Dominicana que hay ladrones, no es en República Dominicana que penetran a los apartamentos, pero ustedes saben que en Estados Unidos las personas, hay muchas personas que... le gustan los relojes, le gusta coleccionar relojes caros, relojes de alta gama, relojes, y tú vas a una casa de gente que son más o menos pudientes, que Sergio Carlos es una persona muy trabajadora y que ha avanzado y se gana cada centavo que gasta, pero tal vez es su debilidad tener varios relojes. Pues parece que le dieron seguimiento, entraron a su apartamento y lo blanquearon. Le llevaron los relojes caros, su colección, y aparte de eso le llevaron algunos documentos de suma importancia para él. Pero para que ustedes vean que aquí nadie se escapa. Los ladrones están en todas partes y viven acechándote para ver qué tú tienes, qué tú exhibes, qué tú eres. Y por ahí te dan el palo. Que Dios nos proteja. Nos vamos a la pausa. Regresamos en breve aquí en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán.